Seguimos en el intermedio cuando son las 10 y 12 minutos. Una hora menos en Canarias. Acompañados por Usun Yun. Pero antes vamos a recordar la pregunta de hoy. Alberto Ruiz Gallardón ha prohibido los hombres anuncio porque lo considera un trabajo indigno. Pero, ¿a quién crees que le va a perjudicar más esta medida? ¿A Fernando Alonso o a Isabel Preisler? Manda un mensaje al 7646 con la palabra Alonso o Preisler, Alonso o Preisler al 7646. Lo que España vota va a misa. Usun, es muy interesante tu reportaje sobre el mundo del rock y tú lo has trabajado mucho y te quiero dar otra vez la enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿ya te vas entonces? No, me quedo. Señor Pablo, entre tú y yo, me la suda lo que digas, ¿eh? Vale. Las estrellas de rock no nos vendemos porque el rock es una actitud. Una forma de vida. Uh-huh. Y vivimos para nuestra arte. Rock and roll, ¿eh? Muy bien. Pero Usun, si esto no es whisky, esto es Nestí. Ya. Es que tengo los dientes sensibles y está muy frío. ¡Ay! Ya. Señor Pablo, sí. Mira la segunda parte del reportaje sobre mis colegas rockeros. Me va contento. ¿Qué? Ah. Hola. Hola. Bueno, que yo solo tengo preguntas para los músicos, pero da igual, que os voy a hacer... ¿un trabajo más chungo que has tenido? Este. ¿Tú, qué, está, ¿tú eres camarero? No. Bueno... ¿Y a qué te dedicas? Soy músico... Sí, músico. Ah, tú eres músico, pero vienes por... Sí, ¿estás estamos... nominado? Sí, tenemos dos nominaciones. ¿Ella también? Sí, bueno, él es Kim, yo soy Mai, somos Nena Conte, un grupo de pop... Es que no me han dicho español. Nada. No dice nada por bueno, Nena Conte. Encantada. Encantada. Perdón, perdón. Hola, Amaral. Hola. Estás muy guapa. Gracias, tú también. Como tú eres una estrella, ¿tú cómo eres en la vida cotidiana? Pues hombre, estrella, yo no sé, un poco estrellada a veces. La casa la tengo hecha un asco, nada en la nevera. Bueno, nada, me tengo que ir, que hay más estrellas. Estás nominado, ¿no? Sí. Felicidades. Gracias. Más maja. Cuando tú conduces... Dime. Ah, que no llego... Cuando tú conduces, ¿te enfadas? Sí. ¿Con los demás coches? Sí, el coche saca lo peor de uno, ¿eh? Eso es... ¿Y cuando...? Por ejemplo, los actores han tenido que trabajar como camareros o estas cosas antes de ser una estrella. ¿Y tú has tenido algún trabajo chungo? Jardinero. ¿Cuánto tiempo? Hasta la primera cosecha. Es una broma. Yo antes era camarero, he trabajado camarero casi siempre. Ahora... Un adiós, ya. ¿Sabes, Usun? Yo también soy un viejo rockero. ¿Sí? Ah, oh, no tenía ni idea. Yo pensaba que solo eras viejo. Señor Pablo, tengo que irme. A los rockeros andaluces nos gusta vivir al límite. Ya conoces nuestro lema. Sexo, gazpacho y rock and roll. Oh, yeah. Sexo, gazpacho y rock and roll. Un aplauso para Usun. Llega el momento de saber lo que habéis votado. Hoy os preguntábamos a quién crees que le va a perjudicar más perder su trabajo de hombre anuncio. ¿A Fernando Alonso o a Isabel Preisler? Y ha ganado Isabel Preisler por 56% de votos. Vamos a llamarla. La tengo metida en la memoria. Hola, Isabel. ¿Tú has tenido alguna vez un trabajo indigno? ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que es un trabajo indigno? Ah, dice que indigno sí, sabe lo que es, pero lo de trabajo que no le suena de nada.
Vamos a ver, Isabel, ¿un trabajo es eso que haces para ganarte la vida, ayudar a la sociedad? Ah, ¿qué? Ah, ¿que has tenido tres? No, Isabel, el matrimonio no cuenta. Amigos, el lunes más, pero a lo mejor porque viene Wyoming, aquí, en el intermedio. La vida es como un intermitente. Ahora lo tienes, ahora no lo tienes. Ahora lo